che la candidatura del Marco Aurelio Pérez Sánchez 16. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas.
Desde Compromiso haremos una oposición constructiva. Quienes queremos y vivimos en este municipio sabemos que la única forma de avanzar sostenidamente es llegando a grandes acuerdos en temas claves para San Bartolomé de Tirajana. Nosotros queremos saber lo que hay, saber la verdad y actuar con responsabilidad. El rol de la oposición es claro y nítido: fiscalizar el cumplimiento de las promesas de la campaña, criticar todo lo que no aporte el bien común y, tan importante como lo anterior, proponer ideas para el futuro, así como apoyar todas las iniciativas, independientemente de los partidos de donde vengan, siempre por el bien del municipio y que sea beneficioso para los ciudadanos. Porque en Compromiso entendemos que hay otra forma de hacer política, sin insultos, sin crispación, con políticos cercanos a los ciudadanos y sensibles con sus problemas, porque la finalidad es mejorar la calidad de vida de los residentes y visitantes de San Bartolomé de Tirajana. Esperamos del Grupo de Gobierno, Partido Popular, Agrupación de Vecinos, al cual felicitamos por los resultados obtenidos en estos comicios, que deben demostrar con hechos que pueden y saben cómo gobernar bien este municipio. Un buen gobierno supone sobre todo la capacidad de escuchar, de armar buenos equipos, de armonizar lo político y lo técnico, de buscar acuerdos y, como si todo lo anterior no fuera poco, de mover el pesado aparato burocrático de esta administración local y hacerla cercana a los ciudadanos. Compromiso estará aquí para velar por todo ello, con respeto a nuestros 1.508 votantes. Tendrán, por tanto, los 100 días de carencia. Ahora mismo tienen nuestro apoyo, porque en las urnas así lo han decidido. Mucha suerte y buen mandato. Queremos que la fiesta de la democracia, al fin y al cabo, es lo que estamos celebrando hoy, y es al que hay que ser unos dignos rivales, y por tanto hay que reconocer, como ya estáis diciendo, la victoria que el pasado 22 de mayo obtuvieron. También quiero aprovechar la ocasión para disculpar la ausencia, como ya la hacía anteriormente, el señor secretario, de nuestra compañera portavoz Concepción Arbáez, y de nuestra compañera Mino Martín Cervé, que ha tenido que marcharse de inmediato para asistir al atestado por un accidente que hubo en Fataga cuando veníamos hacia Tirajana. Señor alcalde, hay cuestiones que nos preocupan y que somos conscientes que usted es también consciente que tiene que asumir. Hay situaciones referentes a sesiones ilegales y somos conscientes de que ese tema lo vamos a tener que afrontar, y tiene usted, por parte del Grupo Socialista, la mano tendida para hacer una oposición constructiva, y en todos aquellos asuntos que sean importantes para el interés general de este municipio nos tendrá a los socialistas a su lado. Pero ¿y si no pudiésemos coincidir y si tuviésemos que discrepar? Que lo haremos, seguramente, porque para eso también los ciudadanos, los más de 2.400 votantes socialistas, nos han puesto aquí en la oposición, pero nos han apoyado igualmente esos 2.400 votantes a los socialistas. Está clarísimo que nunca haremos oposición en clave personal, nunca haremos ataque personal, porque consideramos que la dignificación de esta institución pasa precisamente por la calidad en los debates y por el entendimiento y la cordialidad, siempre, por supuesto, manteniendo las diferencias ideológicas que las hay. Sus éxitos, no cabe duda que serán los éxitos de este municipio. Por tanto, le deseamos toda la suerte del mundo, que será indudablemente la de los ciudadanos y las ciudadanas de este tema municipal. Muchas gracias. Muchas gracias. Toma la palabra el representante de la Organización. Muy buenos días, muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, y en nombre de Nueva Canaria, quiero hacer un reconocimiento a todos los vecinos y vecinas por la fortaleza, entereza y solidaridad que han mostrado durante estos 4 años, especialmente en los momentos difíciles que hemos vivido durante esta legislatura. Y el reconocimiento también al empresariado por el sacrificio, el esfuerzo desplegado para hacer frente a la grave crisis en la cual hemos estado y estamos inmersos. Quiero agradecer también a todos los trabajadores municipales la labor que han desarrollado y la comprensión que han tenido, dada la complicada situación que nos ha tocado vivir con el desalojo de las oficinas municipales que tuvimos que vaciar y apuntalar el edificio.
y que supuso la dispersión personal y como consecuencia la dificultad para desarrollar las diferentes tareas. Mi agradecimiento a los medios de comunicación por el tratamiento informativo y constructivo de nuestras actividades y logros, con el añadido de las etapas difíciles que nos ha tocado vivir y en la cual pues, ustedes han estado ahí en momentos de gran trascendencia para la población de San Bartolomé de Tirajana y para la isla de Gran Canaria en general, como pudo ser el incendio en el año 2007 o bien el accidente de avión en el verano del 2002. Pero ahí estuvieron siempre ustedes, los medios de comunicación, apoyando, transmitiendo la comunicación a la ciudadanía. No puede pasar desapercibida las actuaciones de toda orden que dejan una estela de avance en este municipio de San Bartolomé de Tirajana, siendo uno de los avances más importantes dentro del municipio precisamente el reconocimiento por primera vez en la historia de una zona comercial abierta en San Bartolomé de Tirajana, con la aprobación, la cual fuimos pioneros, del plan director. Y podemos, hoy por hoy, acceder a las subvenciones tal y como está estipulado y acordamos aquí por unanimidad los distintos grupos políticos que estamos presentes en esta corporación para hacer frente y poder renovar y modernizar los negocios de nuestra pequeña y mediana empresa. Y por otra parte, pues quiero valorar también el apoyo que prestaron en todo momento los empresarios de la pequeña y mediana empresa precisamente para la elaboración de este plan director en el cual la participación activa fue pues, de mucho valor para nosotros a la hora de poder determinar ese proyecto. La constitución del consorcio de rehabilitación del destino turístico ha sido una apuesta para renovar la planta alojativa del municipio y su entorno. Hoy es una realidad. Y prueba de ello es las obras que en estos momentos están en marcha, como el bulevar de la Gran Canaria 500, o los equipamientos para los accesos a las playas, la compra de nuevas hamacas. Uno de los principales reclamos turísticos que poseemos como son nuestras playas. La rehabilitación del barranco de Joseito y un sinfín de obras de renovación que permitirán dar un cambio de imagen en nuestro municipio. Recordar que existe una cantidad de 9 millones de euros concedida por el gobierno estatal destinados a contribuir en la rehabilitación del destino turístico y la renovación de la avenida de Tirajana. Esperamos, deseamos y contarán con el apoyo de Nueva Canaria para seguir rentabilizando este consorcio, esta herramienta tan importante para nuestro municipio porque el camino ya está empezando. Muchas son las cosas que dejamos hechas en estos 4 años, entre otras la puesta en marcha del transporte. La apertura de la nueva biblioteca municipal que está pendiente de la colocación de los muebles y ahí Nueva Canaria siempre estará apostando conjuntamente con este grupo de gobierno actual para impulsar y dinamizar la biblioteca municipal. Podemos decir que dejamos un ayuntamiento con unas arcas municipales saneadas con todos los que se han mantenido todos los servicios que se estaban prestando e incluso se han ampliado a pesar de la situación en la que hemos vivido. Por ello, continuaremos apostando para mantener esos servicios y ayudando al grupo de gobierno en ese sentido. Es una realidad que hace 4 años más tarde, hoy podemos decir que tenemos mejores infraestructuras en todos los barrios. Es importantísimo para nosotros tener un edificio totalmente necesario para todos, que es construir las oficinas municipales. Concentrar los servicios y trabajaremos codo a codo para conseguir concentrar esa actividad en un mismo edificio. Por otra parte, dejamos las nuevas tecnologías puestas en marcha dentro de la administración, lo que permitirá agilizar todo tipo de trámites.